Afortunadamente fue solamente unas semillas, ya tenemos los análisis de bromatología y bueno, no era nada contaminante, simplemente algo que tuvo que ver con la manipulación en el momento del amasado. Nada, son cosas que pueden pasar, el municipio y a través nuestro hicimos lo que corresponde, que es decomisar la mercadería, llevarla a analizar y bueno, después tomar las medidas que con la empresa adjudicataria de esta zona. ¿Ya se ha podido hablar con la gente de la empresa del tema de medidas? Sí, estuvieron enseguida en la escuela y en la oficina el mismo día. Y bueno, ellos a su vez también tienen que tomar sus medidas con la persona que se ocupaba de proveer el pan. Así que, digamos, sí, se está haciendo lo que hay que hacer. Estas cosas lamentablemente pueden suceder. Darle de comer a 45.000 chicos, digamos, a veces son cositas que aparecen. Lo importante es estar atrás. Y agradecer también a las escuelas que en el momento que ven algo raro, manden fotos, avisen para que nosotros podamos ir a decomisar la mercadería. Esto tomó estado público, pero ¿ha sucedido en otras ocasiones y por ahí se ha subsanado? A ver, desde que estamos nosotros a cargo en el municipio, hemos encontrado algunas situaciones que ameritaban revisar, pero no hemos encontrado nada ni tóxico ni grave que los chicos puedan contaminarse. El pedido entonces es para el resto de las escuelas que si llegan a notar algo similar que lo avisen. Sí, en general ya lo saben, de hecho lo hacen. Cuando inclusive sospechan de cualquier cosita que puede estar mal, nos avisan. Ya saben un poco cómo revisar la mercadería. A veces encuentran, qué sé yo, una fruta que está pasada de estación y yo le digo revisen todo el cajón y entonces a veces en la última parte del cajón encontrar fruta que no está en buen estado. Eso lo vamos corrigiendo día a día con los proveedores. Es un servicio que ha mejorado y ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Hoy está llegando a la escuela mercadería que no llegaba antes. La calidad nutricional del menú es ampliamente mejor. Y bueno, estas cosas pasan, hay que seguirlas controlando, pero es nuestro rol. ¿Cuántos alumnos aproximadamente reciben el SAE? 45.500, en forma de DMC o de comedor. Este año también ha habido ampliaciones, fundamentalmente de DMC para los más pequeños. Todas las ampliaciones que se realizaron en jardines ya hoy están con sus cupos, digamos, actualizados. Y también la primaria 1, este año fue un año donde hubieron más de 800 cupos nuevos. Y bueno, es política nuestra seguir pidiendo a la provincia los cupos que hagan falta, sobre todo para los más pequeños.